Hola, que estamos con una vez de El Crino, pues en esta ocasión, como estaramento, pues estamos aquí en un nuevo episodio de RecTubers y estamos aquí en la serie Survival Troll de, pues con otros youtubers, ya como ustedes los conocerán, ¿no? Todos están en la descripción y todo. Aquí está, por ejemplo, en el servidor el Ghost Gamer, el 503, el Clemente y el Sebas. Un saludo para ellos, por si están viendo este video o pues a ver qué onda, ¿no? bueno, pues ahora sí que sí, en este episodio les quería enseñar mi casa, ya que, pues como verán en el título, le voy a poner la mansión recansada, porque, pues así, porque, bueno, recansados, de hecho sí les voy a decir a mis suscriptores, creo, de hecho voy a hacer una votación. Ahí se me salió todo el gallo, pero bueno, disculpen. Quiero hacer una votación sobre cómo quieren que les llame, recancitos o recansados, o simplemente pras, o simplemente así, no sé. Después voy a hacer la votación a ver qué pasa, ¿no? Así que pues nada, de hecho quiero quitar toda esta tierra que alguien me puso. No sé quién, porque no sé si lo haya grabado o algo, pero bueno, no me importa porque no es tanta. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Voy a quitar toda esta tierra, esta yo no la puse, esta me la pusieron, no sé quién carajos, pero bueno. Y nada, pues esta mansión que les digo, esta de momento no es una mansión, obviamente, es una casita común y corriente, como cualquier casita, ¿no? Ahí yo creo que al principio vieron un speed build de cuando la hago y cuando la estoy construyendo y todo. Ya que no lo grabé, lo hice fuera de cámaras, entre comillas, ya que eso sí lo grabé, pues el speed build. Pero bueno, ya lo demás ya no lo grabé. Y sí, ¿no? Esta casa va a ser en un futuro la mansión recansada. Así que vamos a ver. A ver qué sale, ¿no? De esta pequeña y queridísima mansión nuestra. De hecho, ocupo una cuerda aquí para amarrar este caballo que de hecho alguien me regaló. No sé cómo carajo entró a mi casa, pero bueno. Yo no lo agarré. Yo cuando regresé a mi casa, hace uno, cuando estaba, bueno, fuera de cámaras, regresé a mi casa y estaba aquí adentro este caballo. Yo no lo agarré, pero bueno. Necesito una bola de slime, ¿no? Para hacer una cuerda y con eso, o sea, una cuerda, no, una soga para amarrar al caballo ahí, ¿no? Así que pues nada, no tenemos eso. Y de momento, pues quiero encontrar a alguien, a un slime o a alguien que venda eso. Pero bueno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En este episodio tengo pensado, bueno, les enseñé mi casa, de hecho, como ven ahí. Me gustó una cosa que le puse, que es esto. Bueno, voy a quitar también un poquito de tierrita aquí. Para que vean bien, bien la casita, ¿no? La casita suculenta que me hice aquí. Voy a decir hola. Porque si no, mira, de hecho ya mi nombre es azul con rojo, ya que me lo edité con barra Nick. Pero bueno, miren, aquí está mi casa. Por debajo ven como que si estuviera flotando la casa. Es un efecto que me gustó bastante, porque es como si estos troncos la estuvieran deteniendo, ¿no? Y me gustó, ¿no? Ustedes pueden comentar lo que piensan y qué le quieren que le ponga. No sé, ustedes comenten lo que quieren que le haga esta casa, ¿ok? Esta va a ser su casa y mi casa, ¿ok? Va a ser de los dos, de ustedes, los recansados. los recansados, puta fuck con eso. Pero bueno, ustedes díganme lo que quieren que le ponga, ¿ok? Doble piso, un cuarto extra por aquí, no sé, un subterráneo, o sea, como una cochera, no sé, ustedes díganme lo que quieran, ¿ok? Pueden decirme los consejos que quieran, yo estoy escuchando, así que pues nada, si quieren comentar algo ahora mismo, tienen el derecho a hacerlo, ¿ok? Lo que quieran, ¿no? Bueno, de hecho aquí miren, hay muchas cosas aquí que puse y que la gente pone, a veces no soy yo. De hecho hice este puente muy improvisado para que pues puedan pasar la gente que quieran, ¿no? Y pues las personas que quieran, aquí los otros rectuberos. Y pues nada, a ver, voy a poner esto. Perfecto. Creo que voy a tapar esto porque se ve bastante feo. ¿Cómo queda esto? Así como una explosión aquí. Parece que, no sé, cayó un meteorito o una bomba nuclear o algo. Pero bueno, ¿no? De hecho, se salió el ghost. Aquí hay un creeper encerrado. No sé por qué carajos. A ver, vamos a matar al maldito creeper. Adiós, adiós, creeper. Muere, maldito. Está aquí atorado el pinche creeper. Pero bueno, no sé por qué, ok. No sé si alguien lo ha de haber puesto ahí o algo para pa trolear a la banda. Clemente, ¿verdad que te trolearon? ¿Qué dices? A ver, voy a tapar eso. Ese vato creo que lo trolearon en un video. A ver, voy a hacer esto.
Después se va a poner chida esta serie, ¿ok? Estas son cosas básicas, pero bueno. Quiero traer gente al canal, así de la serie, como bien dije antes. Pero bueno, no voy a ir tan rápido porque primero quiero ir conociendo y todo eso, ¿no? A ver, necesito más tierra, pero bueno, no se preocupen por eso porque adivinen qué, señores y señoras. Recancel Prada tiene como 3 stacks de piedras. Bueno, 3 stacks, ¿no? Pero tiene como 9 stacks de tierra, chavalitos. Así que tenemos lo suficiente para tapar todo esto. De hecho, los creepers no explotan aquí. Para seguridad y para que no te salga un creeper ninja por atrás y luego te explote toda la maldita casa, en pocas palabras. Porque es lo que pasa aquí en esta serie. Aunque bueno, no va a pasar de momento porque ahorita no explota, ¿no? No sé si después lo vayan a poner. Porque a lo mejor eso solo era para los inicios. Para mientras la gente construye sus casas y eso. Ya que los inicios son los más difíciles, ¿no? Así que pues, a lo mejor después lo ponen para que explote, quién sabe. Yo no sé, chavos. A ver, voy a tapar esto. Y perfecto, de hecho les quiero ir a enseñar una casa. La casa de este vato de Lonitzet. Y las casas de todos, ya que ya las han estado mejorando y todo eso. De hecho ahí se escucha el Skype Ninja de repente, pero bueno, no se preocupen, chavales. Miren, el maldito Skype anda con todo hoy, ¿no? A ver, voy a tapar esto. LOL, empieza a llover, Empieza a llover. A ver, voy a tapar esto. Quiero tapar rápido esto ya porque ya me estoy cansando un poquito de poner tierra y más tierra y más tierra y más tierra. A ver, así. Perfecto. Pues esto, yo creo que con esto. Y esto ya lo haría como tipo montañita para ya no tener que tapar todo. Perfecto. Aquí se va a quedar un agujero y les aseguro que se van a spawnear zombies, ¿eh? No sé por qué, pero les aseguro que se van a empezar a spawnear zombies por ahí. Perfecto, así. Y ok, ya tenemos aquí tapado. Quitaríamos esto y pues ya quedaría más hermoso, ¿no? A ver, vamos a matar a esta maldita araña. Aquí no sé por qué carajos, pero siempre llueve, ¿eh? Siempre está lloviendo aquí en Rectubers. O por lo menos por aquí, por estos rumbos donde estoy yo. No sé por qué demonios siempre está lloviendo. A ver, vamos a matar a esta maldita bruja que ya odio a las brujas desde que me pasó eso del reto del diamante. No sé, como que las empecé a odiar, no sé. A ver, maldito esqueleto. A ver, ¿me quieres trolear? A ver, esto aquí, ok. Ya siento que todo me quiere trolear, ¿eh? Ya siento que todo me quiere trolear aquí. A ver, ok. Creo que tengo un cubo de agua para hacer water drop. Bueno, estoy en lo incorrecto. Perdón, en el Skype Ninja por ahí. Pero bueno, a ver. Espero que no caiga en una trampa ahorita. No, aquí está. Y no, bueno, no. Estoy buscando. Ah, ok, está abierto. A mí no, a mi casa. Ok, esto aquí. Perfecto. Lol, eso está chido, ¿eh? Le. A ver, dice. Alimenté a tu conejo. Ah, sí, esto ya lo puse. Alimenté a tu conejo. ¿Sabes qué dice? Mira, aguas, ¿eh? Aguas con el Clemente que ya se les anda revelando aquí a la gente. Que le trolearon su casa, ¿eh? Aguas. Cuidadito. A ver. Ya. A ver. De hecho, quiero encontrar bolas de slime. A ver si tiene este vato. ¿Quién aquí? A ver, si le robamos un poquito de pan. No creo que se dé cuenta el chavo este. Así que yo ocupo comida, ¿no? Tengo hambre, estoy bastante hambriento el día de hoy. A ver, ¿esto qué es esto? Vale. Ok, me dio miedo, pensé que era una fucking trampa, pero no. Bueno, ya entró el ghost. A ver, voy a pensar qué hacer. A ver, tenemos la casa. ¿Podríamos ir al Nether? Para agarrar verrugas y todo eso. ¿O saben lo que sí quiero? Sí. De hecho, creo que voy a ir al Nether, ¿ok? Voy a ir al Nether de este vato. Ya que tiene un portal. Espero que no me vaya a trolear el portal. A ver, vamos a ver. Vamos a jugar, ¿no? El que no arriesga no gana. Así que, a ver, voy a bajar un poquito esto. Porque veo que me están dando unos tironcitos de lag. Así que, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no queremos que empiecen los lag spike a tope. Así que nos la jugamos, chavalitos. A ver. Perfecto. Okay, cuidado, un lagacito por ahí. Perfecto, pues parece que no era una trampa. Así que yo que me alegro.
De hecho, hay otro portal. A ver, vamos a ver. Ok, es otro portal, pero con la... O sea, es un portal apagado, en pocas palabras. A ver, voy a ir por acá. Quiero encontrar la piedra luminosa. Yo creo que ya con piedra, si me voy de este episodio con piedra luminosa y un poquito de todo. Un poquito de todo. Bueno, mira, creo que también podría encantarme. O sea, ya tengo suficiente hierro y todo como para hacerme una full... Tengo pensado varias cosas, ¿ok? Todo está en mi cabeza, ¿ok? No se preocupen. Como por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer es encontrar diamantes porque veo que no tengo ni uno. Y eso estaría bien, ¿ok? No quiero perderme y no creo que lo haga. Porque aquí está la piedra y es lo que quiero, ¿ok? Es lo que quiero en este hermoso episodio, ¿no? A ver, voy a subir por aquí. Espero que no me salga un ghast ahí a lo pro y me mande a volar al carajo. Pero bueno, a ver, voy a subir aquí. Perfecto. Unos 20 o 30 de piedra ya con eso. A ver. Ok. O un stack. Mejor, mejor, mejor. Para más seguritos, ¿no? Ok. Pues anda entrando la gente y saliendo. Anda como bipolar el día de hoy. Pero bueno. Yo estoy grabando y yo que me alegro, chavales. Ok. Pues miren, mientras les voy a platicar algo que me pasó el otro día. Aquí en... O sea, a ver, aquí. Ok, deja bajar por aquí. A ver esto. Ah, por cierto también, o sea, ahorita les platico eso. Les quería agradecer del apoyo que tuvo el primer episodio. O sea, más de 100 likes. Estuvo bestial, ¿eh? Bestial, bestial, bestial. Hermosamente... Hermosamente pro, ¿eh? Hermosamente en serio, se los agradezco de corazón. Todo el apoyo que le dieron a ese episodio y mil gracias de verdad. Espero que... o sea, sé que los comienzos de la serie son mucho más apoyados que ya los episodios después. Pero bueno, espero que le den like a este video, ya que los likes que voy a pedir para seguir subiendo esta serie van a ser 50. Yo creo que si sí llegamos, fácil. Así que, pues nada, espero que le den mucho apoyo suculento a los episodios y eso me alegraría muchísimo, ¿no? Me alegraría el corazón, el cocoro a la vida. Montaña para Oni. Aguas, ¿eh? Aguas, aguas, aguas. Que ya este vato, yo no sé qué se cree, pero ya se dueña de las montañas, ¿eh? Yo creo que ya se quiere hacer su imperio acá. A ver. Aguas, ¿eh? Aguas. Aguas, aguas, aguas. A ver, tengo que ir a la montaña de por ahí. A ver, voy a matar este esqueleto. Perfecto. Tenemos flechitas, tenemos iron. Hay una tormenta, ¿eh? La tormenta del año, yo no sé. Pero miren, aquí hay algo. Sí, de Liz, perfecto. Pues creo que le dejaré un regalito. Bueno, no, no tengo nada. Le voy a dejar un regalito que va a ser esto. No, 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 es que no, 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 no. Es que no tengo nada para dejarle. Le hubiera dejado un regalito, pero no tengo nada. Así que pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pues miren, lo que tenía pensado es esto. Ok, ya voy a ir rápido por acá. Quiero ver si funciona porque la verdad no estoy muy seguro de si voy a funcionar. Hacer esto, ¿ok? Hacer esto, las piedras luminosas, perfecto, sí. Y esto, taparlo con esta piedra. Y si funcionó, perfecto. Vendría siendo como las lámparas del hogar, ¿no? Que iluminan la morada, X de LOL. Y ya con eso, pues yo creo que ya vendría terminando el episodio de hoy. Bueno, miren, alguien tiene slime. Voy a ver si alguien tiene slime y si alguien tiene, pues hago la cuerda para el caballo y ya con eso, pues daría por terminado este episodio hermoso. A ver, vamos a espiar a la gente por acá. De hecho, tengo arena, así que voy a calentar un poquito de arena. Ok, esto sí, perfecto. Y hacemos esto, perfecto. De hecho, va a gastar 12 de carbón. Así que voy a quitar uno para que no, no. A ver, hay que cuidar el mundo. Hay que cuidar el ambiente. Hay que cuidar Rectuber, chavos. Hay que cuidar también el mundo real. ¿Qué dice? A ver. Ya aparezco aquí un anuncio de esos que promueve a la no contaminación. Pero bueno, es cierto, chavales. Es cierto. A ver. Pues yo creo que ya.
O sea, que se cocine esto porque quiero hacer las ventanitas suculentas. A ver, sí, perfecto. De hecho, ocupo llenarlo todo, ¿eh? Ay, qué pereza, qué pereza. Qué pereza, qué pereza. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, miren, de hecho podemos hacer un cuadro para que quede bonita nuestra casita, ¿no? También hay que ser, hay que estar aquí tipo casa aburrida. A ver, esto creo que vendría siendo así. A ver, creo que esto sería así, ¿no? Así y esto así. No, 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 es que ya no me acuerdo cómo. Ya no me acuerdo de los crafteos de Minecraft, vatos. Y véanme, véanme cómo ando ahorita. A ver, ya ni me acuerdo de los fucking crafteos. Mens. Mens. A ver, les voy a decir mens. Ya para no decirles tanto vato. A ver, esto sí. Oh, creo que era así. A ver, es que ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me fucking acuerdo, mens. A ver, esto sí. Sí, tampoco. Ah, creo que era así, ¿no? No, tampoco, a ver. No, tampoco. Tampoco. Ala, 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 ya, ya. Tenemos 16 paneles, ¿eh? Cuidadito. Esto vendría siendo así. Y esto así. Y aquí pondríamos más. Pero bueno, eso ya va a ser en el siguiente episodio. Ya saben que si les gustó pueden dejar su pelea en comentarios, que si aún no lo están. Ya saben que si quieren que grabe con alguien o no sé, trolea a alguien, ustedes díganme lo que si quieren que haga una remodelación en la casa, un subterráneo, o en el siguiente episodio lo van a tener, ok. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya encantado. Ya saben, si van a super likes para más RedTubers, mi Twitter ya saben, o sea, está en la descripción como siempre. Así que pues nada, nos vemos hasta el siguiente video y bye bye, chicos, adiós. Yo creo que en el siguiente voy a buscar diamantes y hacer la mesa en chance, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver cómo se pone esta serie. Y nada, nos vemos en el siguiente, bye.